Y el caso no los envía la vecina Eli Calderón. Eli nos informa o tiene un caso relacionado con la legalidad de las decisiones que toma una junta de condominio. Primero, saber cuáles son las decisiones que puede tomar una junta de condominio. La administración de condominio funciona de tres maneras, bajo tres pilares fundamentales. El primero de ellos es la comunidad de copropietarios, el segundo la junta de condominio y el tercero es el administrador. Entonces, la comunidad de copropietarios es la que decide, es la que toma las decisiones y la junta de condominio es la que ejecuta. Por lo tanto, una junta de condominios no puede tomar decisiones, no puede ejecutar nada que no haya decidido la comunidad de copropietarios. Y si lo hace, estaría actuando bajo una figura que se llama el abuso de poder. Entonces, habría que analizar muy bien esto de la toma de decisiones, cómo se hace, de qué manera están realizando esos trabajos para poder configurar esto que llamamos de el abuso de poder. Ahora, hablemos de otra cosa que nos consulta la amiga Eli, es acerca de las multas ante la falta de pago de las cuotas que hayan sido establecidas para una obra. ¿Se pueden establecer multas ante la falta de pago? No. No pueden establecerse multas porque las multas o las sanciones y las multas son reservadas o están destinadas a la reserva legal. ¿Qué significa esto? Que no puede establecerse una multa o sanción que no haya sido previamente establecida por la ley. Y no existe ninguna ley, no hay ninguna disposición en la ley de propiedad horizontal ni en ninguna otra norma penal o punitiva o sancionatoria que diga que la falta de pago de una obligación debe ser multada. La única sanción que establece la ley ante la falta de pago es el pago de interés. Un interés que puede ser legal o puede ser convencional si la comunidad se ha puesto de acuerdo. El convencional no puede ser superior al 1% mensual ni al 12% anual, y el legal es el de 3% al año. Así que cualquier otra sanción que haya sido establecida en un condominio es nula de pleno derecho, totalmente nula, y no se está obligada a pagarla. Ningún porcentaje que establezcan superior al 1% mensual, si ha sido acordado en asamblea, puede ser posible. Si esas sanciones han sido establecidas en asambleas de copropietarios, ustedes tienen 30 días a partir de la fecha en que haya sido tocado ese acuerdo para pedir la nulidad de la misma ante un tribunal de municipio. ¿Cuál es el llamado a la acción? En buscar el asesor. Primero, saber, tener copia del acta donde se tomó esa decisión de junta de condominio, no de asamblea copropietaria, y en caso que haya sido en asamblea también, tomar la decisión y pedir la nulidad por las razones que sean, no solamente porque se está tomando una decisión ilegal, también se puede hacer porque no hay el número de personas suficientes para aprobarlo, aunque si la decisión es ilegal, no importa que haya el 100% de los propietarios presentes, sencilla y llanamente no puede ser tomada. Tienen un plazo de 30 días para pedir la nulidad ante un tribunal de municipio y solicitar que eso se devuelva. Esa es la respuesta que le damos a la señora Eli Calderón, que nos escribe al Servicio Público de Atención Gratuita de micondominio.com.